Sailaren karguok, ertzaintzaren eta udaltzaingoen arduradunok, guztiok, ikasleok, egunon guztioi, eta ondo etorriak izan zaitezte, ertzaintzaren eta Euskadiko udaltzaingoen hirugarren deialdi bateratuari dagokion oinarrizko ikastaroaren hasiera ekitaldi honetara. Ikastaroa hasten duzuen hoi, hain zuzen ere ikasleoi zorionak emanez, hasi nahiko nuke nire gaurko itzaldia. Izan ere, zorionak lehenik hautaketa prozesua gainditzearren. Izan ere, asko dira, asko ondo dakizue gainera, zuekin hau momentu hau partekatu nahi eta bidean gelditu beharra izan dutenak. Beraz, kontutan hartzeko moduko meritua da benetan prozesu hau, hautaketa prozesu hau gainditu izana. Eta zorionak baita ere, zuen ibilbide profesionala zerbitzu publikoan jarduteko egin du zuen aukeragatik. Seguru nago, seguru, ez zaretela inoiz erabaki horretaz damutuko, eta egunean baino egunean posago eta arroago sentituko zaretela aukera hori egin izanagatik. Euskal Polizia osatzen duten kidegoetara sartzeak, ondo dakizuenez, hiru urratsetan, hiru pausotan oinarritzen den prozesua gainditzea eskatzen du. Lehenbiziko pausoa gainditu duzue dagoeneko eta horregatik zorionak eman dizkizuet. Orain, bigarrenari ekitea dagokizue, alegia, akademian gauzatuko duzuen faseari ekitea dagokizue. Eta horren ostean, bigarren hau gainditzen duzuen hoi, praktikaldia burutzea tokatuko zaizue. Kalean, jendaurrean, herritarren zerbitzuan, ertzain edo udaltzainaren lanak egiten. Hiru fase dira, beraz, hiru urrats, hiru pauso, hirurak ere garrantzitsuak eta oso baliotsuak. Prozesu luzea da, badakigu. Guztira, ia-ia hiru urtez luzatzen da, deialdia argitaratzen denetik, ertzain edo udaltzain oso egiten zaren arteko denpora epea. Eta datu esanguratsua da hori, argi erakusten baitu nire ustez, berez, besterik gabe, zer nolako garrantzia ematen diogun Euskadin, ertzaina edo udaltzaina izateko behar den prestakuntzari. Izan ere, aginte publikoaren agente gisa jarduteko, arau demokratikoak betearaziz eta herritarren eskubide eta askatasunak babestuz, horretarako, doe, trebetasun eta prestakuntza bereziak eta landuak behar dira. Ez da nola nahiko eginkizuna. Eginkizun oso garrantzitsua da. Horregatik prestakuntza berezia eta ondo landua behar du. Eta doi horrek, trebetasun eta prestakuntza horiek norbere ganatzeak eta egiaztatzeak, alegina eta denpora eskatzen du. Gure kasuan esan bezala ia-ia hiru urte hasieratik eta amaierara arte. El largo y riguroso procedimiento de acceso a los cuerpos que integran la Euskal Policía se compone, como decía en euskera, de tres fases. Las tres son importantes e incluso me atrevería a decir que imprescindibles, porque todas ellas tienen por objeto asegurar que quienes asumen la tarea de velar por la seguridad pública reúnen los conocimientos, las aptitudes y las actitudes necesarias, las que se requieren para ejercer con acierto esta importante responsabilidad. Sin embargo, es lógico que en cada punto del proceso se ponga especial énfasis en lo que en cada momento toca, en la fase que está a punto de comenzar. Y ahora, en este momento, una vez superado el proceso selectivo inicial, nos corresponde poner el foco en los 9 meses que a partir de hoy vais a invertir en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, una etapa ciertamente decisiva en el trayecto profesional que os habéis propuesto. La Academia siempre ha cuidado
con tiento y esmero la formación que imparte a sus alumnos y alumnas. Pero me gustaría destacar que este año ha reforzado el programa del curso básico con nuevos contenidos relacionados esta vez con los derechos humanos. Siguiendo las pautas del Código Europeo de Ética de la Policía y atendiendo también a los requerimientos de la sensibilidad social, que es creciente en este ámbito, se va a intensificar la formación práctica en el ámbito de la cultura de los derechos humanos, prestando singular atención a lo que se conoce como el ejercicio de la coacción policial directa, el empleo de la fuerza y sus límites, con arreglo a los principios establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia dictada en este ámbito por el Tribunal de Estrasburgo. A tal fin, el pasado mes de diciembre, la Academia suscribió un convenio con la Universidad del País Vasco, cuyos contenidos formativos van a ser desarrollados por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Es un contenido importante, añadido, novedoso en los contenidos a impartir por la Academia en este curso básico. Paralelamente, se ha abierto un marco de colaboración con la organización Rights International, que se encuentra ya diseñando un módulo formativo sobre estas materias para su impartición por parte de la Academia. Bien, la formación que vais a recibir y las experiencias que vais a compartir en la Academia durante los próximos meses os van a dotar de los conocimientos, de las habilidades y de las destrezas necesarias para un desempeño eficaz de una de las funciones, no tengáis ninguna duda de ello, más importantes en el ámbito de lo público, la de garantizar la seguridad pública y proteger el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por parte de la ciudadanía. Una función que es, sin duda, lo veréis, satisfactoria en el plano personal, pero al mismo tiempo imprescindible para el buen funcionamiento de todo sistema democrático. Me importa subrayar ambas dimensiones. Es satisfactoria en lo personal, pero es fundamental, imprescindible y renunciable para el buen funcionamiento de todo sistema democrático. Y una función, además, no quiero olvidarlo en este momento, que en Euskadi reviste una significación muy especial porque se ha tenido que abrir camino a un elevadísimo coste humano. Precisamente el espacio Hemen Gaude, que la Academia consagra al recuerdo y homenaje de las y los ertzainas víctimas de ETA, simboliza con nitidez, con claridad, el alto tributo que la Policía Democrática Vasca ha tenido que satisfacer para normalizar su actividad en Euskadi. Este año, el curso se impartirá a un total de 532 alumnos y alumnas. 3 de cada 4 os integraréis en la Ertzaintza y los 129 restantes os incorporaréis a alguno de los 27 cuerpos de policía local que han incluido plazas vacantes en este proceso selectivo. Si tuviera que destacar alguna nota distintiva del colectivo que integráis, el alumnado de esta promoción, señalaría 3. Juventud, bilingüismo y avanzado en el ámbito de la igualdad de género. Vuestra juventud es patente y no hace falta insistir en ella. El 77% tenéis una edad comprendida entre los 18 y los 33 años. La inmensa mayoría, además, sois bilingües. 7 de cada 10 tenéis acreditado un nivel de euskera B2 o C1. Y casi el 30% sois mujeres, lo que denota que este porcentaje se consolida ya como suelo en los procesos selectivos para acceder a la Euskal Policía. Una vez más, por tanto, podemos decir, sin equivocarnos, que la nueva promoción, joven, bien formada, bilingüe y con una presencia creciente de mujeres, está contribuyendo a hacer posible una renovación generacional, armónica, equilibrada y adaptada a los tiempos y, además, adaptada también a la sociedad vasca contemporánea. Se ajusta más a los perfiles de la sociedad vasca contemporánea. Beste alde batetik, urrats erraldoia ematen dugu baita ere promozio honekin, Euskal Poliziaren konsolidazioaren bidean. Bere baitan dauden poliziakidego guztiek balio eta erronka berdinak partekatzen dituzte.
Balioak, hurbiltasuna, konpromisoa eta zerbitzu publikoaren bokazioarena bezalakoak, eta erronkak, berdintasuna, digitalizazioa eta kolektibo ahulenen babesarena bezalakoak. En la academia os vais a formar para ejercer la función policial en un país, en Euskadi, que es razonablemente seguro. Así lo atestiguan los estudios de carácter comparado que analizan la relación entre la criminalidad registrada en Euskadi y las estadísticas delincuenciales de algunos de los países más relevantes de nuestro entorno. Evidentemente, esto no significa que Euskadi sea un remanso de paz sin tasas de criminalidad y radicalmente ajeno a todo fenómeno delincuencial. No. En este punto se puede decir que participamos de todos los rasgos que caracterizan a los países desarrollados, económicamente prósperos y con entornos urbanos socialmente complejos. Pronto, en cuestión de semanas, dispondremos de la estadística delincuencial completa del año 2022, pero como yo mismo he venido observando los últimos meses, la vuelta a la normalidad tras el paréntesis provocado por la pandemia y las restricciones en la libertad de funcionamiento y de movimiento que habían impuesto las normas de salud pública, apuntan a una cierta recuperación de las tasas de criminalidad con repuntes e incrementos en algunos tipos delictivos, como las infracciones contra la libertad sexual o los delitos contra el patrimonio en los que concurren violencia o intimidación. Esta es, grosso modo, en líneas generales, la sociedad a la que serviréis como profesionales públicos de la seguridad cuando superéis el curso básico que ahora arranca. Un curso que estoy seguro, absolutamente seguro, de que sabréis aprovechar al máximo, siempre con la mirada puesta en la intención de capacitaros para prestar el mejor servicio policial posible. Amaitzera noa. Eta amaitu ere, ikasturtearen hasiera honetan bezalaze, ikasturtearen amaieran ere elkar ikusteko itxaropena adieraziz amaitzen dut. Euskal Polizia osatzen jarraitzeko ilusioa eta borondatea zuekin guztiokin partekatuz. Eskerrik asko.